esperar. Te llenaré con un montón de pasiones, sentirás un mar de emociones. Thank you.
Yeah.
Que traemos. Enseguida tenemos al señor distinguida leyenda del fútbol aquí en nuestra zona, donde nos va a hacer la protesta a estos jóvenes distinguidos deportistas de este torneo, del 12º torneo de barrio de fútbol, la Peguara 92, hoy denominado Ángel Oviedo Santa María. Brindémosles una pausa, por favor. Por haberme encomendado en esta ocasión del 12º torneo Ángel Oviedo Santa María la protesta a todos ustedes. Primeramente, quiero felicitar de una manera muy especial a los que con gran esfuerzo, con entusiasmo, con cariño, con trabajo, lograron que nuestro pueblo, el primero en la región, en tener el torneo de barrio. A estos jóvenes entusiastas en esta época, les quiero pedir a todos ustedes que les brinden un aplauso. Si así lo hicieren, que las autoridades deportivas o los premios, y si no, o lo demandan. Gracias. Tenemos al señor Juan López, distinguida personalidad y brillante jugador de leyenda. Él nos hará favor de inaugurar este torneo. Hoy, domingo 20 de diciembre de 1992, y siendo las 10
8 de la mañana, declaro formalmente inaugurado este torneo de barrios 12º. Gracias. Ahora tenemos al señor Pablo Mendoza, también una gente distinguida aquí en el pueblo de Tlapehuala, una persona que se ha preocupado por apoyar también este bonito deporte aquí en la región. Jóvenes deportistas que están aquí para protagonizar el 12 torneo de fútbol de barrio, que con satisfacción de lo bien logrado les lleva el entusiasmo en participar. Traen en sus corazones el deseo de triunfo, que es lo más grande de las recompensas que se obtienen en la vida. Pero ese triunfo, que sea limpio, que sea un triunfo honrado, ganado a toda vez. Por eso les pido, a nombre de este 12º torneo de barrios, sean caballeros dentro del campo de juego para que sea un espectáculo digno. Como dignos son ustedes, como digno es el público que los vendrá a ver jugar. Quiero aprovechar esta gran ocasión para pedirles a todos ustedes que se forme un comité para la conservación de esta cancha de fútbol. Que ese comité se dé la tarea de ponerle tribunas y luz a este campo. Creo no equivocarme en afirmar que todos ustedes son de la misma opinión, que estando bien presentada esta cancha, será una gran razón para ustedes jóvenes para que superen y sea un motivo más grande para el fútbol. Para que se vea ese fútbol de años atrás, del fútbol del Real Industria, del fútbol del Cuauhtémoc, del fútbol del Club Deportivo Tlapehuala, que eso lo podemos ver porque tienen ustedes juventud. Porque sé que quieren y desean que estemos, que no estemos abajo de otras ligas. Que se vuelva a hablar bien de Tlapehuala, lucido, como le cantó José Isaías Salmerón. Para formar un comité hay muchas personas. Entre ellas tenemos a don José Luis Rojas, al doctor Oviedo, a don Íñigo Álvarez Galán, a don Evaristo, a Leonegario, a Juan López, en fin, como dicen los bien armados, tenemos tela de donde cortar. Suplico muy atentamente al doctor Aparicio Santamaría hacerte mis sinceras felicitaciones por ser el organizador de este 12º de barrio y a los que van a llegar a sus colaboradores. Ojalá que para el próximo tercer torneo de fútbol de barrio, ya contemos con esas tribunas y con esas entradas en esta cancha de fútbol de Santa María. Me atrevo a felicitar a esos jóvenes que tuvieron la gran idea de vender este torneo, ponerle el nombre de Ángel Oviedo Santa María, que dio la fuente de Santa Gloria y que fuera un ejemplo para ustedes, jóvenes y jóvenes. Disculpen el tratamiento. No tengo quienes van a hacer hoy un numerito aquí, ¿verdad?, para darle mayor vistosidad a este 12º torneo de fútbol, la Peruana de los Jugadores de la
bailar este ritmo puta que es sensacional. Bueno, pues aquí nos encontramos para llevar a cabo el partido inaugural entre el equipo Colegio Zaragoza contra el equipo San Isidro. Una de las finalidades nosotros como árbitros es de llevar a cabo
en lo mejor que sea posible todo este evento, auxiliándonos con todos nuestros compañeros y más que nada con todos los integrantes de cada uno de los equipos para practicar el fútbol de una manera, pues, mejor tecnicismo y todos los aspectos que se puedan tomar en cuenta para el lucimiento mismo de este evento, el lucimiento de nuestro pueblo y sacar avante todos estos aspectos. Entonces nuestra finalidad es esa y vamos a tratar de dar lo mejor de cada uno de nosotros para poder contribuir a la superación misma de toda nuestra juventud en bien del deporte, en este aspecto del fútbol, que es lo que estamos o vamos a llevar a cabo. Entonces es nuestra participación y esperamos no quedarles mal a ninguno de los participantes, al público en general. Vamos a llevar a cabo todo esto de la mejor manera, aplicándonos más que nada más al reglamento. ¿Cuándo el miedo? ¡Hey, amigo! ¡Vaya, Roberto!
Apúralo. Bien. De nuevo. Ahora cuídala. Roberto. Cuídala. Ofrece este Martín. Tarjeta. Ya aunque no fue en cochino, le dijeron que no llega un burro. Oye, Alfredo, es a que no lo quieren, caiga. Ah, le van a pegar con el chingadero. Roja. Calma, Martín. Ya. Ahí va. Oye, para que no te empujan. ¡Ándale, Martín! ¡Ándale, cagó a Malario! No, pues quiere, va. Yo se la voy a dar. ¡No! Cuídala, cuídala. Te voy a dar la tuya. Cuídala, cuídala, cachito, cuídala. Me estás calentando, güey. Ah, es lo que quiero. Para que le brista a los cabrón. Hay que irla pues llegando y está buena. Cuídala. Apoya a Roberto. Apoya a la banda, Roberto. La coyota, ¿no? Ella fue a ver, ella ya va a patar en el balón, va. Ya no le da el balón, va. Bien, mijo, bien. Ya no le da el balón, la verdad. Ya estoy destinada, ¿verdad? Pues, Dalles, pues, lo va a acabar, ¿verdad? No, los jugadores que traían el rico. Ya lo va a rendear. No, 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 no. ¡Mamá! ¡Mario, es para ti, Mario! ¡Arriba, todo! ¡Vamos!
síguele, síguele, muchacho. ¡Centro! Gracias por los aplausos.
así, así. Sí, bueno. Sale, sale. Mira, ¡eh! Hola. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡
Julio, empiezan a marcar. ¡Ya!